amigos de la Liga Premier, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en una emisión más de Liga Premier TV. Tenemos un programa muy interesante, así que póngase cómodo, tómese su cafecito, su agüita, porque esto va a empezar. Y para hablar de todo lo que pasó en la Liga Premier, me acompaña el máster de másters, Jorge Quintero. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Marce, qué gusto saludarte. Ahora resulta que máster o máster, ¿no? La verdad es que solamente hay un máster, luego les platicaré. ¿Quiénes? Estamos muy contentos, sí, porque continúa la edición de Liga Premier TV, pero también, Marce, porque se nos está yendo el torneo de manera inmediata. Así es, Jorge, ya este fin de semana se juega la jornada 4, vamos volando y con unos partidazos increíbles. Sí, la verdad es que va a estar muy interesante porque incluso a media semana se tuvo también ya esta jornada número doble, la tercera fecha. La verdad es que el espectáculo en las canchas de la Liga Premier está sorprendiendo a cada uno de nosotros, Marce. Y para hablar justo de eso, pues tenemos una pieza importante como para que la gente empiece a observar de qué se trata la pasión del fútbol de la Liga Premier. ¿Cómo se vive un partido de cerquitita? Pues como bien lo dijiste, Jorge, se viven partidazos. Es muy emocionante asistir y ver los partidos de cerca. Yo particularmente de este partido me voy a adelantar un poquito, voy a hablar de una persona, el arquero, que para mí fue un arquerazo el que se robó este partido especialmente, pero no voy a decir nombres, no voy a decir perdió el partido, pero se esmeró, a veces pues no se gana, pero se esmera la gente, hay que reconocerlo, y yo le reconozco a este arquero las buenas atajadas que tuvo. Bueno, la verdad es que tengo que admitirlo, la posición de portero es la más hermosa en el fútbol, la más complicada. Buen partido de Juan Pablo, al final le tocó perder. Pero ¿qué te parece, Marce, que vamos a conocer la pasión del fútbol de la Liga Premier? Sí, aquí en el corazón de la Ciudad de México. Para conocer un poco más de los alcances que pueden tener algunos de los equipos que regresan a esta Serie B de la Liga Premier, nos dirigimos al Estadio Jesús Palillo Martínez, en donde el conjunto de Huracanes Izcalli FC recibía a un viejo conocido de esta división y que ahora está retomando su paso en esta Serie B. Se trata de los Pioneros de Cancún, que comenzaron el torneo Apertura 2022 con un empate en casa y que ahora, de visita, buscaban su primera victoria del certamen. Por supuesto que la tensión no podía faltar en un partido como estos. Huracanes de Izcalli FC terminó el torneo anterior con muy buenas sensaciones, metiéndose a la liguilla y augurando un mejor futuro, aunque el arranque del presente campeonato no ha sido nada bueno para los mexiquenses. El técnico de los Pioneros de Cancún, Enrique Vela, sabe de la importancia de este partido y por eso es que desde los primeros instantes vive y trabaja con intensidad el juego, exigiéndole a sus jugadores en cada jugada, en cada momento, en cada respiro. Del otro lado, Huracanes comienza muy tranquilo, como si quisiera manejar el duelo desde los primeros instantes, y así, y pareciera que sin ninguna prisa, comienza a rodar el balón para el conjunto local, que por ahí se hacía de algunas oportunidades sin que pudiera caer el gol. El estratega local, Antonio Gutiérrez, también tiene lo suyo, por supuesto, y comienza a dar instrucciones, comienza a dar gritos, y se recarga mucho sobre Pirlo. Sí, a este que le dicen como el genio italiano, es sobre quien van los gritos del técnico de Huracanes Izcalli, que al final decide sacarlo. Y esto, por supuesto, que no le cae nada bien al jugador, que entre berrinches y algo de molestia, abandona el terreno de juego. Se mantiene todo con una intensidad tal que la posibilidad de la victoria se resumía a quien cometiera un error. Y ese error se presentó por parte de los de casa. Sí, ahora que están en el Jesús Palillo Martínez, Huracanes Izcalli FC cometería un error prácticamente hacia el final del partido, luego de una falta dentro del área que el árbitro Jonathan Betancourt señalaba como penalti en favor de la visita. Estos no desaprovecharían y el minuto 89, Carlos Tolosa se convertiría en el héroe de Pioneros de Cancún después de poner la pelota al fondo de las redes desde los 11 pasos.
para sumar 3 puntos de vital importancia en un arranque positivo para los de Quintana Roo, que después de haber igualado su primer partido frente a Chilpancingo sin anotaciones, ahora consiguen una victoria muy valiosa. Y es que toda esa intensidad que demuestra Enrique Vela se transmite a sus pupilos, sobre todo al momento de defender. Porque si bien en la ofensiva llevan solamente un gol, en la defensa no han permitido ningún tanto en contra y eso los hace un cuadro sólido que ahora además ha conseguido la victoria. La visita para nada era algo sencillo para Pioneros de Cancún, a este Jesús Palillo Martínez, frente a unos Huracanes Izcalli FC que vendieron cara a la derrota, que fue solamente por un error que no pudieron por lo menos llevarse un empate, sí, un empate que los dejara más tranquilos de cara a un futuro en el que deben de apretar, si no es que quieren que se les escape las posibilidades de liguilla. Pioneros, por su parte, se apunta como uno de los equipos que buscarán a toda costa ser protagonistas de este torneo. En este su regreso a la Liga Premier, han dado buenos avisos de un fútbol ordenado y sobre todo, que no da un balón por perdido. Ahora además, arrimándose a la senda del triunfo para ponerse en los primeros lugares de la Serie B. Jorge, ¿cómo viste pues? Juan Pablo se merece todas las flores que le acabo de echar aquí y le voy a mandar un besito. Juan Pablo, portero de Huracanes Izcalli. Tenemos ventaja los que somos guardametas. Y por cierto, Marce, hablando de muchas emociones, tampoco nos guardametas. El próximo no. Programa de radio a través de la frecuencia de W Deportes este domingo. Los esperamos 5 de la tarde a través de W Deportes. Y por supuesto también en vivo a través del Facebook Live de la Liga Premier. Así es, Jorge. Pero ¿qué te parece si vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más Liga Premier TV? Atajadón, Marce. No, pero de Juan Pablo, suya. Y seguimos con más Liga Premier TV. Pero Jorge, ya llegó el momento de entrar en materia, hablar de fútbol y de los partidazos que tenemos. Sí, el momento de hablar de la materia principal aquí en Liga Premier TV, por supuesto. La jornada número 4 de este fin de semana, Marce, que nos trae partidazos. Como tú dices, partidos imperdibles. Imperdibles. ¿Y qué te parece si yo te voy con el partido imperdible que tengo para recomendarles a todos? ¿Cuál? El clásico michoacano, Reboceros de la Piedad y Aguacateros Club Deportivo Uruapan, un partidazo. Ya los Reboceros de la Piedad con muchísima historia y los Aguacateros que de pronto pues están iniciando este camino ya de manera oficial en la Serie A, Marce. Pero te voy a matar tu partido y es el de Deportiva Venados frente a Inter Playa del Carmen, Marce. Que no se pierda ninguno de los dos. Sí, que no se pierda ninguno de los dos y por supuesto toda la jornada. Y para ello tenemos la información puntual del señor Abraham Guerrero que nos trae lo que vendrá en esta cuarta jornada del torneo Apertura 2022. Una vez concluida la actividad a mitad de semana, regresamos con las emociones entre sábado y domingo y ahora en el caso de la Serie A, hasta el lunes 12 de septiembre con el lunes Premier entre Pachuca y Escorpiones Fútbol Club, aunque claro, esa es una historia que tendremos que contar aparte. El sábado 10 de septiembre arranca toda la actividad de esta Serie A con el duelo entre Cimarrones de Sonora y Mexicali FC. Los Cabos United reciben a Leones Negros y los Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas le hacen los honores a Coras. Sporting Kanami recibe a Cafetaleros de Chiapas, mientras que en duelo de emplumados, Halcones de Zapopan se mide ante los Tecos. Para este sábado todavía nos quedan 3 partidos más, y es que Mineros de Fresnillo recibe a Tritones Vallarta, mientras que Reboceros de la Piedad se medirá a Aguacateros Club Deportivo Uruapan, y en el Estadio Tamaulipas, Club Deportivo y Social Tampico Madero lo hará frente a Gavilanes FC Matamoros. Ya para el domingo, Montañeses recibe a Real de Arteaga Fútbol Club, Catedráticos Élite a Club Deportivo Tulancingo, Leviatán FC a los Chacmols de Yalmacán, Inter de Querétaro al Corre,
Deportiva Venados tendrá un partido complicado en casa frente al Inter Playa del Carmen y Saltillo Fútbol Club recibe a Lobos ULMX. En lo que se refiere a la Serie B, prácticamente toda la actividad será el sábado 10 de septiembre salvo un partido. El de Huracanes de Izcalli frente a Alebrijes de Oaxaca, que pinta para ser uno de los más espectaculares de esta jornada. Antes, Cañoneros FC recibe a Club de Ciervos, Club Atlético Angelópolis a Club Deportivo de Fútbol Zitácuaro, Mazorqueros FC a Pioneros de Cancún y Club Calor se medirá a Tomayas. De esta manera es como se llevará a cabo la jornada número 4, jornada después de actividad de mitad de semana. Se está yendo rapidito este Apertura 2022, pero tendremos todo a través de las redes sociales de la Liga Premier. Pues bien, ya tengo aquí lista mi app, siguiendo a Abraham con toda esta jornada 4 que nos esperan partidazos. Pero bueno, otra vez con el experto. Aquí le tiro la bolita a usted, señor. Eche la mano. ¿Qué partido de esta jornada es imperdible? Pues mira, desde mi punto de vista, no hay que perderse ningún solo partido porque, bueno, ya en la jornada número 4 de la Apertura 2022, te voy a contestar, Marce. Decías, ¿qué te parece el partido de Club Deportivo y Social Tampico Madero frente a Gavilanes FC Matamoros? Clásico totalmente de la entidad. Pues te doy toda la razón. Clasicazo, imperdible. Y ustedes, aficionados, tienen que estar ahí muy conectados. Yo te quiero contar. ¿Tienes otro partido o te puedo contar? A ver, cuéntame. ¿Qué me traes este día en este programa? Bueno, pues como ustedes ya saben, todos los aficionados y los que nos ven, retomamos una sección que se llama Reta tu Cuate, ¿cierto? Y yo me puse a apostar, Jorge, ¿cómo ves? No, o sea, imagínate, ya yo al, me fui al tiro que de Reta tu Cuate. Que escojo mi gallo, que este es el que va a ganar, que no sé qué, perdí plata en esta apuesta. Mi gallo se llama Alan, hasta el profe Rowan se sorprendió. Ya, por favor, Marce, no me cuentes más, ya quiero ver lo que sucedió en este Reta a tu Cuate. Bueno, y en este Reta a tu Cuate recargado tenemos un reto, mejor dicho, que está súper difícil, puesto por el profe Rowan. El reto de hoy, poner dos casacas en los ángulos y que ellos le peguen. Tienen tres oportunidades con tres balones. Ya estamos listos aquí con Alan y Jonathan para empezar este reto. Alan tiene que ganar sí o sí, y si pierde, él le va a pagar al profe. Como ven, ¿cierto? Jonathan, ¿qué van a apostar? $1,000. ¿$1,000? ¿Estás de acuerdo? Se hace. A ver, que empiece Reta a tu Cuate. Vamos a la primera. A ver. ¡Ave María, Dios mío! Esa platica se perdió. Él solamente se barre. Alan, vamos. ¡Ay! Estuvo cerca, Alan. De volarla. Una. ¡Ay, Dios mío, bendito! No. Ahora va mi gallo. Me decepcionó. Tres. ¡Ay, Dios mío! Segunda oportunidad. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay! La segunda oportunidad y ya no hay más. Alan, por favor, ¿estás preparado? Vamos. Ave María, Dios mío, bendito, Alan. Ay, Dios mío. Uno, dos, tres. Ay. Va mi gallo. Vamos, Jonathan, ¿preparado? Ay. Ay. No, un conito porque estos muchachos me salieron malos para esto. Esta sí está muy fácil, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Alan, concéntrese. A ver. ¡Ay, Alan, no puede ser! ¡Ay, no! Es mi gallo, Jonathan. La mitad del premio es para ti. ¡No, mi hijo! ¡Ay! De que estos dos chicos no le dieron al cono, vamos a sacar la cara por el equipo y el profe y yo vamos a hacer el mismo reto. Dale, Marce, confiamos en ti. Muy bien, Marce. Ah, confía en ti, Marce. Aún no contamos. Ah, dale, Marce. Marce. Venga, profe. Tres. Ay, muy cerca. Tres, nos vamos. Tres, nos vamos a cobrar. ¡Ay! Vamos. No. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío!
vamos a la entrega de la apuesta, perdimos y como buen perdedor hay que pagar. Y yo como mala elección también me toca pagar porque pues te elegí por eso, por mala elección, porque tú eras mi gallo. Las apuestas se pagan. Y esto fue Reta tu Cuate. La verdad es que me encanta el reto a tu cuate, Marce, y te vi muy, muy intensa. Creo que fuiste incluso mejor que los dos chavos de Lobos UMX, que bueno, cada uno tiene su propio talento. Pero bueno, cuéntame, ¿cuánta plata perdiste? Ay, ¿en serio quieres saber, Jorge? 500 pesitos perdí ahí por Alan. O sea, ay, bueno, aunque 500 te cuento. Pesos para ti, Marce. No. Es como quitarle un pelito a un calvo. Pero te cuento, yo hice un trato después con Alan y le dije, como yo aposté por usted y yo no le veo futuro, usted paga mi apuesta. Nada, sí. O sea, que él pagó sí, los claro. 500. Conociéndote, Marce, tú jamás das pasos sin guarache. Pues sí, esa es una realidad. Pero bueno, Marce, nos tenemos que ir un corte, no sin antes decirles que nos sigan a través de nuestras redes sociales y este domingo nos sintonicen en W Deportes para Liga Premier Radio. Pausa y volvemos. Así es, Jorge. Liga Premier Radio, donde te ven todos tus aficionados de allá de Ciudad Guzmán. Bueno, seguimos con más información en Liga Premier TV y estoy mega emocionada, Jorge. Yo siempre me emociono por todo. Porque ¿ahora por el qué? Lunes Premier nos vamos a la tierra del paste. Sí, Marce, tienes totalmente la razón. En esta jornada número 4, lunes Premier regresa allá a Pachuca, que estará enfrentando a Escorpiones Fútbol Club. La tierra del paste, como dice, créanmelo en verdad. No les miento, se la pasa comiendo. Solamente piensa en la gastronomía de nuestro bello país. Pues no, es mentira. Es mentira porque ustedes creen que esta figura, mírenme, estos músculos. No. Luego, ¿por qué no les... saludas, no, Marce? Mi secreto después se los cuento. Ese no, ese todavía no. Pero bueno, la verdad es que sí nos espera un gran lunes Premier en la bella Airosa. Y para eso nos tiene mucha información mi compadre y mi amigo, Abraham Guerrero. Su compadre, su amigo. Para nuestro siguiente lunes Premier, el de la jornada 4, regresamos a Pachuca de Soto en Hidalgo. Regresamos sí, pero en realidad es como si nunca nos hubiéramos ido, ya que sentimos esta tierra y esta sede parte de la familia de la Liga Premier. Y es por eso que este lunes 12 de septiembre, en punto de las 16:30 horas, en el césped del Estadio Hidalgo, se llevará a cabo el segundo lunes Premier de la temporada. Se trata del duelo entre el conjunto de Pachuca y los Escorpiones Fútbol Club, que de visita, hay que decirlo, ya sacaron 4 puntos muy importantes para ellos en su partido frente a Deportiva Venados. Todo esto en actividad del Grupo 3. Regresar a Pachuca es reencontrarnos con maravillas que no habíamos olvidado y que nos estaban esperando seguramente. Es una ciudad, capital del estado de Hidalgo, que se encuentra a 96 kilómetros de la Ciudad de México, ubicada en la región oriente de nuestro país y que tiene una gran historia tanto en el fútbol como en la economía del mismo. Esta ciudad que fuera fundada a mediados del siglo XV, durante el virreinato de la Nueva España, ha sido uno de los centros mineros más importantes de la nación. Y no solamente eso, sino que además es considerada por muchos la cuna del fútbol mexicano. Y es que simplemente hay que recordar que el Club de Fútbol Pachuca fue fundado por mineros ingleses que llegaron a esta región, a la de Pachuca de Soto, para trabajar en los minerales y que trajeron con el fútbol no solamente una distracción para toda la gente del lugar, sino una forma de vida. A Pachuca también se le conoce como la Bella Airosa o la Ciudad del Viento. Y es casa, por supuesto, de unos tuzos que han regresado a la Liga Premier con grandes bríos, con muchas ganas de demostrar que en las entrañas de esta institución se sigue haciendo un gran trabajo en lo que se refiere a fuerzas básicas. Ya sabemos de lo que es capaz el equipo hidalguense, pero no por ello lo quieren dejar de demostrar en la cancha, sobre todo en su cancha, el primer partido que tendrán en esta apertura 2022, como locales. Por supuesto que nadie dirá que el enfrentamiento ante Escorpiones Fútbol Club será una aduana sencilla. De hecho, ningún partido lo es, mucho menos cuando se tienen todos los reflectores del lunes Premier encima. Una fecha, un día que hace del enfrentamiento que toque algo muy especial para ambos contendientes. Estaremos atentos, por supuesto, de lo que suceda en Pachuca de Soto, la capital de Hidalgo. Estaremos atentos de lo que suceda en nuestro segundo lunes Premier con todas las actividades que se han convertido
en una gran dinámica que atrae a los amantes del fútbol y que se corona, por supuesto, con el partido, en esta ocasión, entre los Tuzos del Pachuca y Escorpiones Fútbol Club. Será en la cancha del Estadio Hidalgo en punto de las 16:30 horas. Apúntelo bien, lunes Premier, lunes 12 de septiembre, regresa la actividad al Estadio Hidalgo en la Serie A de la Liga Premier. Es el grupo 3, Pachuca recibe a Escorpiones Fútbol Club y nosotros seremos testigos de uno más de los lunes Premier. Y pues Jorge, yo ya me vi allá en Pachuca, sentadita, tranquila, comiéndome un pastel calientito, delicioso. Pero tengo que estar interrumpiendo a Marce porque si no se nos va como hilo de media. Vamos a conocer esta nueva nota, esta nueva sección en las redes de Liga Premier. Y en las redes de la Liga Premier empezamos con este primer gol que anota Gabriel Sosa junto a Escorpiones FC. ¡Qué golas! Aguacateros Club Deportivo Uruapan, en el partido versus Catedráticos Élite FC, invitó a los niños y niñas de hasta 15 años a vivir este encuentro totalmente gratis, solo portando la playera del club. ¡Qué buen gesto! Aficionados de Montañenses FC, esta nota es para ustedes. Ingresen a la página oficial del equipo y conozcan a cada uno de sus jugadores. En esta ocasión, conozcamos a Irving Israel Méndez. Exigentes y fieles, así se caracteriza a la afición Jaiba, quienes con sus rostros pintados se dan cita en el Coloso de la Unidad Nacional para apoyar a su club. Ahí está el mundo deportivo de manera digital de la Liga Premier, Marcela. En las redes de Liga Premier. Ese es mi nombre, en las redes de la Liga Premier. O Liga Premier. En las redes. Esa es una discusión que tenemos aquí, pero ustedes aficionados que nos están viendo, ¿qué tal si nos echan la mano y votan en las redes sociales? En cualquiera, ya saben que nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram, seguir la Magazine. También tenemos el programa en YouTube. Así que no hay ninguna excusa ni para votar ni para estar al pendiente de todo lo que pasa en la Liga Premier. ¿Pero por qué van a votar? ¿Que nos pongan un nombre o que nos digan cuál les gusta más? Las dos, está bien. Que escojan Liga Premier en las redes o en las redes de la Liga Premier o que nos sugieran un nombre. ¿Cómo ves? Yo te digo quién va a ganar después, ¿eh? Obviamente yo sé que él con su apoyo de Ciudad Guzmán ya tiene en toda la República Mexicana. Pero yo tengo más que usted. Sí, ya lo veo. No me hagan quedar mal, por favor, voten por mí. Vámonos, Marce. Sugiéranos un nombre. Pues sí, ya nos vamos. Siempre lo bueno tiene que terminar, pero bueno, estén muy al pendiente, por supuesto, a lo largo de la semana de toda la información que les tenemos también en nuestras redes sociales. Y muchas gracias a todos los aficionados y a todos los que nos acompañaron en este programa. Recuerden que esto es Liga Premier, donde el fútbol es algo más. Chao, chao. Cuídense.